Buenas chicos, aquí estamos en un nuevo directillo para continuar con la aventurilla de Lovecraft y bueno, a meternos en las cocinas, que no sé por qué, pero cuando se me ocurrió, bueno, o sea, cuando vi que íbamos a entrar en las cocinas me acordé de la canción esta de los Minions. Bueno, mapa de guardado, seguimos con la regla esta casera de que si lo hemos visitado una vez, bien, pero cuando se visita la segunda vez ya no podemos volver a él, así que esperemos. Vamos, yo creo que es un mapa bastante corto, así que deberíamos de poder explorarlo todo de golpe. Son 9 rondas, así que lo que os digo, nos debe dar tiempo. Y hay que poner un de estos de bloqueo en D. Me imagino que en una de esas 3 ubicaciones tenemos que encontrar una llave que nos permita entrar en el sótano. Bueno, pues vamos al lío. Primera zona. Dice... Bueno, interactuamos con A, ¿vale? Dice, oyes un cántico en una lengua desconocida. Procede del suelo y te hiere los oídos. Vale, es algo que claramente está pasando ahí. Me imagino que habrá... Creo que eso es un perro muerto. Que me imagino que ahí habrá los sectarios. Había sectarios, ¿no? En este... Bueno, no lo veo ahora. Sí, sí, había sectarios. Que me imagino que ahí nos encontraremos con sectarios. Tiene toda la pinta, ¿no? Símbolo de estos... de fanáticos. Bueno, hay una foto que pone cajón de hielo. Ahí abajo alguien interactuar con A, así que el cajón será quizás esto, ¿no? Nos estará diciendo que tenemos que ir ahí a por algo. Igual aquí en C lo que hay... O sea, igual no tenemos que encontrar una llave de esto, simplemente interactuar con C, forzar la puerta y ya entramos directamente a D. Pero bueno, como hay una foto que nos pone el cajón, vamos ahí hacia arriba, ¿vale? Segunda acción, subimos ahí arriba y pasamos a la ronda 2. En este escenario hay solamente un evento y es justamente en la ronda 2. Así que justo encima del evento hay una imagen, como una especie de trozo de papel recortable. Supongo que está relacionado con el evento porque está como... o sea, el evento está como una especie de posi gigante, ¿vale? Y encima de ese posi, como solapado, está el trozo ese de papel, el recorte. Entonces me imagino que tiene que ver con el evento. Que no es de alguna interacción anterior, ¿vale? Así que lo vamos a tomar como que es del evento. Yo creo que sí, porque está como muy aparte a ello. Dice, orden esotérica de Dagón. Dagón me recuerda al Callejón de Agón, pero mal dicho. ¿En qué película decían eso? Callejón de Dagón, ¿no? En lo de los polvos flu me suena a mí. Sí. Bueno, dice Crane Street 22. Qué calor tengo ahora. O sea, estos días son un desastre. Está lloviendo ahora. Yo repito, junio, bueno, casi a las puertas de junio y lloviendo. Y yo ahí mocoso. Bueno, 22, Innsmouth, Massachusetts. Ostras, pero Innsmouth existe. Nunca me da por buscarlo. A ver, un momento. Voy a ponerlo en el Google Maps. Fliparía con que exista ese sitio. Siempre he pensado que era imaginado. O sea... fantasioso, ¿sabéis? O sea, el nivel de conocimiento que tengo yo de las aventuras los cristianas. Innsmouth. Si lo pongo en Google... no me dice nada. A ver, Innsmouth, Massachusetts. Aquí hay algo en inglés. Pero no, yo creo que no existe, ¿eh? Tampoco sé dónde está Massachusetts. Ah, sí, mira, justo estamos en Massachusetts. Pero vamos, que eso no es sismo, eso es otra cosa. ¿Sabéis si existe sismo de verdad?
No sé, yo siempre había partido de la idea de que era un sitio inventado, pero como el otro día ya nos enteramos de que esto está ambientado en Norteamérica y leo Massachusetts ahora con una dirección, digo, a lo mejor. Bueno, evento. Estábamos en la ronda 2, eso, evento. Dice: oyes un lastimero gemido al otro lado de la ventana. Si estás en la zona C. No, y de hecho ahí no hay ventana. Eso es una puerta. Y si estás en la zona B, leemos otra cosa. Pues estamos justo en zona B. Habían dado por hecho que nos íbamos a mover. Pues dice, los cristales de la ventana se rompen. A ver, aquí era obvio que íbamos a llegar hasta, no sé, me parece obvio subir allá arriba en lugar de bajar. Por una sencilla razón, y es que si este es el camino que te parece obvio y la imagen del cajón de hielo te imaginas que es algo de ahí arriba. Lo más normal es que suba y ya después tires para adelante, ¿no? Nos han podido hacer la troleada. Porque pone: los cristales de la ventana se rompen y un perro gigantesco entra en la cocina. O sea, no voy a esperar ni a que lo pongan. Esto va a ser poner ahí un token. Sus zarpas son manos humanas y sus gemidos son casi humanos, como si gritase en una agonía constante. Combate contra un gran perro, roba la carta 34, que está la que nos dirá cómo actúa. No sé si será uno de los perros a los que ya nos hemos enfrentado u otra cosa, porque lo han descrito de otra manera a lo que nos hemos encontrado anteriormente. Siempre han sido perros normales. Y yo diría que es lo mismo. Al menos yo recuerdo que hubiese eso. Una ilustración con tres de estos de perros. Lo ponemos en la zona C. Mira, justo donde lo he puesto. A ver, esto seguramente sea una ventana. Aunque a nivel de ilustración vamos a usar el mismo dibujo para ilustrar una ventana que una puerta, ¿eh? Venga. Ventana. Vale. Si lo derrotas, encuentras algo de cordura al ponerle fin al sufrimiento de la bestia. Descartas una herida y una herida mental y una herida de cuerpo. Pero no tenemos ninguna de las dos, así que hay que derrotarlo sí o sí. Vale, inicio de ronda. Estamos a tomar por culo, pero tenemos la pistola. Así que, como yo no quiero sorpresitas, vamos a usar nuestra señora pistola. Usamos 5 dados. Tenemos el modificador este de una vez por turno sumar o restar un número a un dado. Vamos, una unidad. O cambiar un dado a cualquier resultado, una vez por turno. Así que vamos a hacer la primera acción, pegarle el disparillo. Estamos en línea de división. A ver, aquí tenemos. Nosotros, o sea, el disparo va a dobles y a triples. Pues vamos a marcar, por ejemplo, esto y este lo convertimos en un 6. O sea, le sumamos un 1 y se convierte en un 6. Ya son dos heridas que se lleva el bichito. No me gusta mucho esto de atacar a perrillos, pero bueno. Vale, son 4 heridas lo que tiene que recibir para morir. Pues segunda acción, hacemos lo mismo. Y ya no podemos usar esto porque esto es una vez por ronda, ¿vale? Así que nos queda solamente esta que es justo la más potente. Con que le hagamos dos heridas me serviría. Y lo tenemos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos uno. Y si vamos a dobles o triples, pues podríamos modificar este dado, por ejemplo, o el otro, o el 2, por un 6 y ya tendríamos dos parejitas. Luego ya serían 4 heridas, el perro se pira. Así que yo creo que es lo mejor que hemos podido hacer, quitarnos el enemigo de en medio cuanto antes. Porque si no va a estar desgastándonos y no nos va a estar dejando buscar tranquilamente, ¿vale? Lo que sí, este escenario podríamos considerarlo un poquito rejugable en el sentido de que a lo mejor si en lugar de ir para arriba vamos para abajo, o sea, a lo mejor no, pasa algo diferente porque hay que leer un párrafo diferente, ¿vale? No sé si será peor, será mejor o qué, pero bueno, es otra cosa que nos quedaremos por ahí en el misterio hasta que lo rejuguemos. Final de ronda.
Bueno, le tocaría a los malos, no hay malos, así que esto ya lo podemos resetear. Y vamos a la ronda 3. Interactuamos con B como primera acción. Y dice, encuentras un torso humano fileteado. Por Dios. Vale, hay una pequeña ilustración del torso. Si no te dicen que es un torso, a lo mejor no, tu cabeza no carbura y ve ahí un trozo filete. Pero... ¡qué asco! Supera dos pruebas de... o sea, dos éxitos del tipo verde. Esos son tres dados. O sufren locura. Uf. No tendríamos que haber abierto el este. Cajón de hielo, el cajón de hielo. Pues lo que vamos a hacer es coger dos daditos más. Y bueno, tenemos disponible de todas maneras esto, ¿vale? Yo creo que está hecho. Fijaos, ahí tenemos dos éxitos. Bueno, dos éxitos, que es justo lo que necesitamos. Si tienes el objeto 54, no tenemos el objeto 54. Bueno, no sé si lo tenemos, vamos a buscarlo. Porque, como para que ocupe poco, he pisado cartas. Pues más fácil buscarlo en el mazo este. Vale, no lo tenemos. O sea, lo tenemos. ¿Te das cuenta de lo que has comido? ¡Ostras, no! La empanadilla. No. No. ¡Qué asco! ¡Por Dios, no! La empanadilla. Digo, la empanada. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Mierda! Te das cuenta de lo que has comido y sufres. Una herida... yo supongo que son dos heridas. Una mental y una de cuerpo. Lo de cuerpo no entiendo por qué. La mental sí la entiendo. Pues mira, dos heridas. La primera vamos a decir que es la de cuerpo, por ejemplo. Hemorragia. Si sufres una herida, además sufres otra. Vale. Vamos a dejarla por aquí. Bueno, de todas maneras podemos... con la habilidad del manuscrito narcóticos este, podemos evitar una herida mental y una de cuerpo. Como las dos van al mismo tiempo, vamos a mirar las dos cartas y la que peor sea, pues... mira, nos quitamos esta, que esta nos quita... en el lado derecho, o sea, esta es la mental, pues nos quitaría verde. Y si verde llega a cero, pues perdemos. Así que esta la quitamos. Esto es una vez por mapa, pues vamos a marcarlo, como que ya está hecho. Barajeamos. Este hay que quitársela como sea, ¿eh? A ver, tampoco es muy difícil porque si me sobran acciones puedo empezar a tirar la cruz esta ansada. Que si consigo escalera, pues me quito una herida mental o de cuerpo. Vale. Ah, no, espérate. Era, sufría eso a menos que devolviera el objeto al mazo. O sea, no lo voy a devolver porque es una vez por turno. Puedes cambiar un dado a cualquier resultado. Prefiero sufrir ambas heridas. Y de hecho, una me la he quitado. Y la otra me la voy a quitar porque yo creo que este mapa lo vamos a recorrer antes de agotar los 9 rondas, ¿vale? Así que creo que voy a tener tiempo para estar tirando cruz avanzada hasta conseguir el objetivo. Primera acción, sé que es un poco gore sabiendo que la empanadilla está hecha de lo que está hecha, pero bueno. Uno y dos, nos movemos ahí, nos quedamos ahí. Ronda 4. Interactuamos con C. Y en C dice, la puerta a la bodega está trancada con... uf. Aquí hay que hacer algo raro. A ver, otro puzzle de este tipo de escape room. A lo mejor nos quedamos aquí atascados, ¿eh? Dice, la puerta a la bodega está trancada con un fuerte cerrojo. Al tocar el pomo de la puerta, una corriente eléctrica te repele. En el suelo encuentras una nota. Voy a haceros una foto para que lo podáis ver. La ponemos en grande. Y la vamos a
dejar ahí mientras yo lo miro por aquí. A mí me da la sensación de que ese cuadrícula es esto de aquí. Así que vamos a ver qué sale. Si yo cojo... Vamos a un... De esto... A ver... La primera es des... Car... Vale, esto va a ser descartar seguramente. Descarta... Can... Supongo que continuaremos en el segundo dibujo. Y... ir hasta la... Ah, no. La primera, aunque no está señalado el primero, seguramente sea porque es candado. Pescar data candado, ¿será esto? Candado. Creía que me iba a descartar alguna carta. Candado. Zo. Zona. Claro, zona de cera, ¿no? Zona de, sí. Vale, no ha sido. Pensé que sería un escape room un poco más complejo. Agradezco que no sea muy complejo. Porque si no, lo hubiésemos liado. O sea, imaginaos que no podemos. O sea, que no logro resolver esto. Este mapa no podría completarlo. Ya no tenemos más mapa a los que ir, así que. Habríamos perdido. Bajo mis reglas. Bueno, pues. Fuera. Hacemos caso al texto y descartamos el candado. Primera acción, segunda acción, me vengo a D. Quinta ronda, primera acción, interactuamos con D. Dice, la trampilla del sótano está guay, está guay. O sea, es que sigo diciendo que este juego es una especie de juego de mazmorreo muy muy simple, como en la aventura Z2, pero la historia me gusta un poquito más y encima no solo es mazmorreo, sino que además tienes un pequeño toque de investigación barra escape room que mola un montón. Vale, D. Dice, la trampilla al sótano está firmemente cerrada. El cántico... Pero si ya lo hemos abierto, ¿no? El cántico profano se transforma en palabras que te hacen enfermar como si hablasen con muchas voces. Supera dos pruebas de... O sea, dos éxitos de fuerza para abrir la trampilla. Y muévete hasta la zona E al bajar por unas escaleras enmohecidas. Pues no voy a hacer pruebas de estas raras, porque aparte, como es una ronda... Tenemos eso disponible todavía. Aquí tenemos un éxito. Mira, tenemos justo tres éxitos en realidad. Uno, dos y el triple, que es otro más. Pues, logrado. Hemos pasado a la zona E. Uf. Vale, esto ha sido la primera acción. Y la segunda, vamos a interactuar con él, que es obligatorio. Os recuerdo que cuando pisamos casillas rojas hay que interactuar con ella. Seguramente porque nos vayan a exponer algo, como que ahí aparecen bichos. Es que se está viendo, ¿no? Que va a aparecer un enemigo ahí. Jenkins está entonando... No sé quién era Jenkins. Al dueño de la casa, ¿no? Me parece. O el... O era... No me acuerdo muy bien, pero el último día entramos en la casa esta. Y... O era el dueño, o era el mayordomo. No me acuerdo. El dueño no apareció y el mayordomo lo encontramos al entrar en la casa y después desapareció. Entonces no me acuerdo cómo se llamaba el mayordomo, pero uno de los dos era. Vale. Está entonando un desconocido hechizo sobre un símbolo arcano rodeado de animales sacrificados. Bueno, por suerte solo hay uno ilustrado, menos mal. Te mira con ojos negros, sin pupilas, y se lanza a por ti con rabia empuñando un cuchillo kukri. No sé lo que es un cuchillo kukri, pero a lo mejor lo vemos. Combate contra Jenkins, un sectario... Mira, es justo, está un sectario. Vamos a buscar el token del sectario. Sectario. Mira, no tengo el 2, o sea, no tengo el 1, pero tenemos el 2. Y esto aparecerá, me imagino, en todo el medio, ¿no? A ver. Sí, suena F. Objeto 60. ¿Puede ser el primer sectario al que nos enfrentemos? No estoy seguro, ¿eh? No puedes investigar zonas hasta que no haya sido derrotado. A ver, no me fastidia mucho porque justo solamente hay una zona. Así que tenemos 4 rondas para eliminarlo.
Me recuerda muchísimo, no sé si... Joder, se me ha vuelto ahí el nombre. Silvestre Pastor. Se habrá inspirado en los mortífagos de Harry Potter, pero me recuerda muchísimo a eso. Está guay. Vamos a dejarlo por ahí. 8 de vida, ¿eh? No, no va a ser fácil. Y además me he puesto justo en esta esquinita, así que me tengo que mover para pegarle tiros. Porque os recuerdo que, o sea, si jugásemos a nivel oficial en el juego, tampoco se podría, quizás, porque la línea blanca corta en pared y esta línea blanca corta en pared. Pero sería desde zona central a zona central de la casilla. ¿Vale? De todas maneras, yo estoy jugando a líneas de visión. Entonces, desde donde yo estoy a donde él está. O sea, en líneas de visión literal. Entonces, de donde yo estoy a donde él está, cruzamos pared. Yo no lo veo, él no me ve. A todos los efectos. Claro, no he puesto el muñeco ahí por ponerlo. Podía haberlo puesto aquí y hubiese hecho... Bueno, no hubiese hecho nada más en realidad porque teníamos... O sea, la primera ha sido aquí y la segunda ha sido ahí. Vale, ronda... No, ronda 6 no, le toca a él. Va a hacer algo. Vamos a ver qué hace. Tira 5 dados. Aquí tenemos una super escalera. Y fijaos, si aquí hubiese habido un dado más, habría una escalera y otra. Pero como no hay un dado más, en realidad tenemos una escalera y aquí falta algo. Porque este no podemos usarlo en dos escaleras. Así que, escalera. Lanzar cuchillos. Supera una prueba de agilidad. O sufre dos heridas, que en realidad no serían dos, serían tres. Si estás en línea de visión. Pero, qué lástima, no estoy en línea de visión. Así que, chico, me toca. Ahora sí, turno 6. Empezamos. Y lo que vamos a hacer es movernos. Me voy a poner ahí mismo. Porque estoy a tres casillas de la casilla objetivo. Perfecto. Segunda acción, vamos a pegarle un tiro. A ver. Son 5 dados más 2 y tenemos estos modificadores. Así que yo creo que podemos, no sé si cargárnoslo, pero dejarlo listo papeles, sí. A ver. Estamos buscando este arma solo sirve a dobles y triples, ¿vale? Porque con escaleritas se no hace nada, simplemente mueve. El problema es que he sacado mucha escalerita. Vale, podemos modificar este con un más menos uno para convertirlo en un 3. Y bueno, este en realidad me daría igual, porque sea doble o triple le hacemos uno. Pues ya está. Son tres heridas las que se come. Hasta 8, imaginaos. Vamos a ponerlo por ahí. Vale. Esa sería nuestra ronda. Le toca a él. Ojo que solo podemos hacer esto de nuevo una vez más, ¿eh? Bueno, final de ronda. Esto ya lo podemos quitar de en medio. Y él tira 5 dados. Hombre, con suerte no hace nada, ¿no? ¿Y qué hace? Tiene un doble y tiene un triple. Doble, corte y se mueve uno. Pues nada, como es el corte es cuerpo a cuerpo, si lo pone ahí que está en su zona, no hace nada, pero se mueve uno para acercarse a mí. Y el triple, cántico profano, supera una prueba de estas de... Verdosidad, lo vamos a seguir llamando verdosidad, o sufre un daño de locura. Pues vamos a probar la verdosidad, son 3 dados. De todas maneras, ah no, esto es para combate, pues nada, entonces no he dicho nada. Verdosidad, no superada. Bueno, en realidad, espérate, este lo teníamos tachado, pero este no.
Luego podría modificar el 3 por un 4. Porque uso este de una vez por turno, cambia un dado cualquier resultado. Y ya tengo 4, 5, 6, que es un éxito. Y en lo necesario para que no me haga herida. Vale. Legal. Vamos con el turno nuestro, que vamos a meterle pues dos acciones de disparo. O sea, momentáneamente una. No creo que me lo cargue con una, así que le meteríamos dos. De todas maneras son 5 dados más 2. Son. ¿Dónde le he hecho puesto el móvil? Se me está enganchando la mano en el cable. Más 2 dados, pues nada. Vamos a ver. Parejita. Bueno, es inicio de ronda, así que los tokens estos de activación de estas cartas se habrían quitado, ¿vale? Aquí tenemos parejita, ahí tenemos un 4 y aquí tenemos esto. De esta manera no ha gastado nada porque tenemos un 2-3. De nuevo, 3 heridas, son 6. Y ahora volveríamos a hacer un siguiente ataque, pero este ya son solamente, por desgracia, con 5 dados, que es nuestra habilidad y ya está. Aquí tenemos 2-3. Aquí tenemos 2-5 y el 4. Pues ya está. 1 y 2. Son dos heridas. 6, 7, 8. Pues suficiente para que palme. Uf, no. O sea, en este juego no sé si hay algún bicho que genera luteo cuando muere. Pero en Aventura Z2 sí es verdad que había. O sea, tenía ese toque molón. De que cuando matabas a los bichos, a veces, algunos, te daban algún tipo de elemento. Aquí no está. Vale. Le tocaría al bicho, pero no. Obviamente no hay bicho, así que nos toca a nosotros. Vamos con el 8. Y 1, 2, 3. Y la segunda acción, pues interactuamos con F. Dice: con la amenaza destruida, te diriges a donde Jenkins estaba tratando de finalizar su ritual. En un cuenco descubres la corbata de Albert Moore, hermano de Alice, la prometida de William, mancha de sangre y pelos de un perro blanco. Bueno, el perro blanco está ahí. Junto a componentes esotéricos que no reconoces. La cartera de Jenkins guarda un papel plegado y la dirección de la hacienda Hopkins de Innsmouth. Libera Innsmouth. Mapa I. Mapa J, perdón. Mapa J. Punto que sismo. Y aquí podríamos irnos, pero no me voy a ir. ¿Por qué? Porque nos quedan dos fases. O sea, nos queda. Nos hemos movido, hemos interactuado, nos queda la última ronda. Y en la última ronda vamos a usar la cruz alzada. Que tirando 3 dados quizás nos podamos quitar de. O sea, nos podamos curar de la hemorragia. ¿Cómo te vas a curar con una cruz metálica? No tengo ni puñetera idea, pero no me importa. Estamos locos. Vale, primera tirada fallida. Porque además que. Bueno, esto sería bastante. Espérate, a lo mejor no es fallida, ¿eh? Porque esto está libre. Tiene que ser escalera. Si no, no me curo. Pues si es escalera, me valdría decir que es. Uso empanada deliciosa para modificar el 2 y convertirlo en un 5. Y ya tenemos ahí una escalera. Ya está, curado. Uf, la empanada yo creo que nos vamos a alegrar un montón de haberla dejado, ¿eh? Me da un poco de cosa porque sabemos de lo que está hecha. Pero. Uf, olvidaremos de qué está hecha. Corramos un tupido velo y nadie se entera, ¿vale? Bueno, pues pasamos al siguiente mapa, solo podemos ir a uno y es el mapa I, así que vamos a ir hacia ese. ABCDFGHI. Ahí lo tenemos. ¡Ostras! No era el I, ¿verdad? Era el J. Ya decía, yo digo, ¿Ismuti y ya aparece un bicho? Bueno, pues sabemos que en I va a pasar algo feo. No quiero ese mapa.
Vale, esto se resetea. Esto también, porque esto era una vez por mapa, correcto. Y estamos en A. Vale. Son 10 rondas y en la ronda 6 aparecerá un evento. No sé. Bueno, ya sabéis que los eventos mayoritariamente suelen ser malos, así que espero que no haya mucho evento. O sea, que no sea muy, muy malo. Y a ver, dice, roba el objeto 14. Pon un contador en $40 para llevar la cuenta de tus gastos. Vale, pues lo que nos han dado ahora mismo es dinero. $40, no voy a usar ese objeto, vamos a usar nuestras moneditas. 40 monedas. Y este lo que voy a hacer es ponerlo boca abajo por si por lo que sea hay algún otro escenario que pretenda darme ese objeto. Porque este objeto, el 14, no lo voy a usar, ¿vale? Que es lo que hice en el escenario 1. La primera vez lo metí en la caja, pero después volvieron a intentar darme ese objeto y me quedé todo rayado porque en el mazo no estaba el objeto 14. Y yo pensaba, mierda, justo me han dado el juego que. O sea, me ha llegado el juego que viene con un fallo. Y no, no es que hubiese ningún fallo, sino que yo había metido la carta en la caja. Vale. Pues nada. ¿Esto tiene zonas? Sí, supongo que estamos como en el edificio, ¿no? Las zonas de este mapa están un poco raras, ¿eh? O sea, estas las entiendo. Esta también, esta también. Esta no sé si se refiere a esta o esta del final. Me extrañaría que fuese esta porque casi no cabe la figura ahí, pero esa está un poco. ¿Y esto B se considera esta casilla? A ver. Sí, ilustración rara, pero esto se toma la decisión al principio cuando vayamos a entrar y vamos a decir, por ejemplo, que A es una casilla aparte de estas dos y B es una casilla aparte de estas dos y que H está metida en esta última casilla. No tiene sentido que esté ahí, pero vamos a ponerla ahí, ¿vale? Es un mapa de guardado, así que en caso. Bueno, voy a apuntar que es de guardado. En caso de que no me dé tiempo a terminarlo, pues volveremos y ya está. Eso sí, segunda visita, ya no puedo volver más. Vale, pues son 10 rondas y empezamos con interactuar con A. Dice, tras un cómodo viaje, te bajas en el apeadero. ¿En qué momento nos hemos subido nosotros en el tren? No tengo ni idea, pero vale. El ambiente huele a salitre y pescado. Una niebla cerrada te recibe y no ves a nadie por las calles. Tal vez sería buena idea buscar alojamiento para pasar la noche. Supera una prueba de inteligencia, que son 3 dados, y para mirar a tus alrededores mientras te ajustas el abrigo. A1. Ah, bueno, primero tenemos que superar la prueba. Bueno, tenemos esto, así que no voy a usar estos modificadores. Y nos va a hacer falta. Pues usaríamos, por ejemplo, este. Voy a marcarlo. Que me modifica este dado cualquier valor. Y ya con eso tenemos un éxito, ¿vale? Ya podemos leer A1. Dice. Nadie más se ha bajado del tren. El jefe de calderas parece tener prisa en cambiar el agua de la máquina. En una placa cercana y ya oxidada, lees: Estación fundada por la compañía Ovid Marsh. No tengo ni idea, no me suena de nada haber leído de esa compañía. Pero bueno. Vale, pues primera acción hecha. Segunda acción. 1 y 2. Nos vamos a ver. Y como al final de esto, fuera. Limpio. Bueno, voy a dejar el tokencito por aquí. Porque seguramente lo marcaremos más veces. Segunda ronda y empezamos interactuando con B. Dice, un hombre con uniforme de chofer baja del coche sin apagar el motor. Te dice que ha recibido un telegrama del señor William indicando que te llevase a su hacienda familiar en lo alto de la colina. Os recuerdo, me parece recordar, con este personaje tengo un poquito más de laguna de la historia, ¿verdad? Pero me parece que éramos un piloto que habíamos sido contratados por William para que lo llevásemos a algún sitio. Pero claro, teníamos que encontrar al señor William. Indicando que te llevase a su hacienda familiar en lo alto de la colina.
está a tu entera disposición, cuando lo veas oportuno. Supongo que nos dará un mapa, ¿no? Dicho lo cual, vuelve a entrar en el coche, esperando tu decisión. Puedes decirle al chofer que te lleve directamente a la hacienda en coche. Libera la hacienda Hopkins, mapa M. Mapa M. Hacienda. Vale. O que deseas descansar esta noche en el hotel y leeríamos B1. Hombre, yo no me quiero ir de mapa, sinceramente. Sobre todo por mi regla que estoy jugando, a que si me voy de este mapa puedo volver una vez más, pero ya está, ¿vale? Así que vamos a intentar agotar el mapa. Y quizá no sea lo más ideal, sabiendo que en el turno 6 hay una... un evento. Pero tampoco tendríamos por qué quedarnos hasta el turno 6. O sea, no me tengo por qué ir ahora, pero podría en el turno 5, por ejemplo, al final del turno 5, decir, mira, me piro y me voy a otro mapa de los que tengo abierto. Y evitamos el turno 6. Pero vamos, que me quedaría hasta lo que necesite para agotar el mapa. Bueno, dice... Hay una imagen pequeña del chofer que tiene la manga de la camisa, se la está como abrochando y se le ve... una mancha de sangre. Es una camisa blanca, ¿vale? Así que se nota bastante. Y vamos a descansar. Seguramente esto nos quitará pasta, pero vamos a descansar en un hotel. Dice, como desee, te contesta inclinándose. Pero el señor William insistió en que era algo urgente. Le esperaré aquí si cambia de opinión. Vale. A ver, este tipo de interacción está guay. Pero también te saca un poco del juego porque el juego, bueno, este no lo sé, pero el otro no lo hacía y este en el primer libro tampoco lo ha hecho. Aunque en el primero creo que no ha hecho mucha falta que lo hiciera. Pero que no hace control de tiempo. Entonces yo puedo tener esta interacción ahora, pasar 20 millones de interacciones, volver, pasar, recorrer el libro de adelante para atrás y de pronto un día volver a J, interactuar con B y ya me voy. Y encontrar a William y que no le suponga ningún problema que haya tardado 0 segundos o 20 millones de años. Eso hay un pequeño bug narrativo, pero bueno. Tampoco hay que súper complicar el juego, ¿no? Creo yo. Vale, pues interacción hecha. Vamos a suponer que no puedo atravesar la casa, ¿vale? No, ni por aquí, o sea, ni de aquí puedo pasar aquí directamente. O sea, ni puedo pasar por la casa para venir aquí, ni puedo decir que esto está unido con esto porque no sabemos lo que hay en esta zona, ¿vale? Pues, bueno, podemos venirnos aquí como última acción. Ronda 3, interactuamos con D. Dice, el único hotel de la localidad es modesto, pero desprende cierto calor por la leña encendida, cuyo humo sale por la chimenea. Libera el mapa del hotel O. Bueno, estamos liberando un montón de mapas. Uf, ok. No hay más información. Bien. Pues segunda acción. Nos venimos a E. Y vamos a ver qué es eso. Turno 4. E. Dice, aunque la casa parece habitada, no sé cuál de las dos se referirá, habitada, no se escucha ni un murmullo en su interior. La ventana está cerrada por el óxido y no se ha abierto en años. Una sombra humanoide se mueve en la oscuridad de una de las habitaciones cuando miras. Un escalofrío te recorre la espalda, pues lo que has visto no era del todo humano. Das un paso alejándote de la ventana y pisas tripa de pescado sobre la calzada. Supera una prueba de agilidad o sufres una herida al caerte al suelo. A ver, nos queda 1, 2, 3, 4 y 5 ubicaciones. Bueno, tenemos esto. Voy a jugármela a no usar pistas. Y aquí tenemos la prueba de agilidad resuelta. Vale, no me hago herida.
Y esta era la última acción, así que ronda 5. Primera acción, 1, 2, 3. Y segunda acción, interactuamos con C. Dice, una estatua de un ángel femenino no ha sido limpiada desde hace tiempo. Dirías que está abandonada. La placa está casi borrada. Bueno, eso de casi borrada es un decir porque hay un mensaje chulesco que vamos a tener que traducir con eso. Venga, voy a hacer la foto para variar. Se enfoca. Vale. Ahí tenéis la placa. Y vamos a ver qué leche significa. Supongo. No será que borremos. O sea, que robemos alguna carta, pero bueno, vamos a ver. La primera letra. Bueno, no sé si vamos a poder traducir, ¿eh? Porque la primera no sé cuál es. La segunda es una A. O sea, voy a poner una raya, una A. La Z con rabito parece una G. Es que es un texto que está más chiquitito de la cuenta, creo yo, ¿eh? El gusano, el gusano, el gusano. ¿Dónde está el gusano? Ah, este. O. La Z que es una N, parece. Otro gusano. Diría que es este. Lo que pasa es que ahora mismo, quitando la primera letra, es Agony. No sé qué sé, no se me ocurre nada. Una cruz. Vale, es este. Ese. Rabito, rabito, rabito. No veo el rabito. ¿Dónde está este símbolo? No lo encuentro. Estoy buscando el penúltimo. Bueno, voy a poner una raya, no sé lo que es. Y el último símbolo hemos dicho que era una E. A ver, la primera letra de la segunda fila es... Una I. Volvemos al símbolo este raro. ¿Qué símbolo es ese? El primero. No lo sé. Ah, sí, es este, ¿no? Sí, D. Da. O sea, el 4 que es una R. El otro que es una... Ah, dragones. ¿Dragones? No sé lo que es un dragones. Pero lo de abajo pone Hidra. Hidra tiene más sentido. Seguramente la primera frase, la primera palabra no la he traducido bien. Hidra... O el rabito está raro, ¿dónde está? A lo mejor este texto no lo traduzco bien, ¿eh? No tiene sentido ni hidra o es. O sea, no tiene sentido ninguno lo que estoy poniendo. T. Bueno, a lo mejor es que no tiene espacio, ¿eh? Es posible que esté bien, pero hay que espaciarlos. Espérate. Y ahora vamos con la última, que es el 4 invertido. Que era una C. El rabito este torcido donde leche está. No lo veo. Una especie de D. T.
¿Dónde está? No lo veo. Ah, este, T. La Z que será una H, correcto, porque este tiene pinta de que ponga Chulu. El 4 con un 0, una U. La Z con el rabbit, una L. El 4 con el 0 hemos dicho que era una U. Este será una H, correcto. No, espérate, ¿este cuál es? Este no es la H. ¿Ese? ¿Ese o no ese? No, no es ese. ¿Este qué? J, J. J. U. Y el 4, R. A ver, yo lo que tengo... Bueno, me falta una letra. La del rabito. ¿Cuál era el rabito? T. Vale, yo lo que he traducido es Dagón este, Hidra oeste, Chulu jur. A ver si el otro es una S. Es que este oeste sur. Jur no va a ser jur, va a ser sur, ¿verdad? La tercera letra. Sí, es una S. Entonces, en este que pone una raya, yo creo, vamos. Aquí habría que poner una raya y este habría que poner una raya. Dagón no sé lo que es, pero está al este. Hidra no sé lo que es, pero está al oeste. Y Chulu al sur. No sé qué indica esto. A ver, norte-sur. O sea, puede ser... No, no creo, vamos. No será de este mapa, ¿no? La pista. Que por aquí al sur esté Chulu. No, porque entonces al oeste, Hidra. Pero ahí no había nada. Bueno, salvo el conductor. No, tiene que ser de otro mapa. Bueno, ahí tenemos. Voy a poner un cuadradito. Porque a lo mejor en algún escenario no sirve. Incluso puede ser que en este mismo. Segunda acción, vale. Vamos a la ronda 6 y ya se activa el evento. Una figura se acerca por tu espalda y te acepta una puñalada, ocultándose nuevamente en la noche mientras murmura: los extranjeros no sois bien recibidos aquí. Sufres dos heridas, así por toda la cara. Genial. Pero puedo sufrir una herida menos. Así que... Uy, iba a coger un token de herida. Cojamos una carta. Pues herida física, costilla fracturada. Empezamos a tirar 4 dados en lugar de 5. Y eso no mola. De todas maneras, tenemos aquí lo de la cruz. Así que... Nos quedan 3 ubicaciones más, 4 rondas. Bueno, 5 en realidad, porque estamos en la 6 que no la hemos empezado, ¿vale? Primera, mover. Segunda, interactuar con G. Dice... ¿Dónde está G? Vale. Unos niños se ponen a correr jugando junto a la estatua. Pero cuando te ven, huyen hacia las calles del sur. Hacia Chulu. Los niños pasan cerca de ti, empujándote en su huida. Si quieres coger a uno de los niños por el brazo, supera una prueba de fuerza. O puedes dejarlo pasar sin molestarlo. Pues... A ver, los niños de este pueblo no creo que sean muy buena gente, ¿sabéis? Pero... Alguien tendrá que decirle, niño, no... O sea, puedes jugar lo que te dé la gana, pero la plaza es muy grande, está vacía, corre en cualquier otro lado que no sea encima de mis pies, ¿no? Así que yo creo que vamos a probar eso, vamos a intentar agarrarlos. Sería una prueba de 4 dados. Bueno, y tenemos estos modificadores, así que no voy a usar pista. Bueno, sí, vamos a usar pista. No, vamos a usar pista. Nos quedan 2 ubicaciones más y no tengo ni puñetera idea de dónde leche va a estar. O sea, de si va a aparecer bichos o no. Vale, pues mira, aquí tenemos un éxito.
¿Era un éxito? Sí. Vale. Bien, dice... El niño te muerde, con unos dientes cerrados como los peces. Genial. Oyes un siseo que te amenaza y retrocedes con miedo, mientras el chico huye por una calle. Sufres... dos heridas. Una de cuerpo y una de mente. Mente, por ejemplo. Pues ya tenemos menos verde. Y cuerpo. Vale, esta es la de que... si nos hacen daño, sufrimos una más. Malditos niños. Bueno, pues ronda 7. Nos venimos aquí. A ver, tampoco estoy muy preocupado. Seguimos teniendo la cruz ansada. Tenemos las pistas. No es... Estaba pensando que te pone descarta. Me imagino que, por ejemplo, en este caso que tengo dos heridas, podría elegir la que me dé la gana descartar. Que, bueno, si quisiésemos hacerlo temático, pues a lo mejor lo suyo sería... que la, o sea, ponerla bajo la mano y coger una al azar o algo así. Que no veas qué es lo que te estás curando, ¿no? Pero... bueno, son costuras, o sea, si te quieres, o sea, estas por ejemplo, si te quieres curar, son costillas y esto es una hemorragia, o sea, a nivel temático también podrías curarte eso, sabes que tienes una hemorragia o una costilla, pues te lo curas, ¿no? Yo no sabría curarme eso yo solo, pero aquí la gente es muy inteligente. Vale. Espérate, esto estaba en el turno 6. Nos hemos movido y hemos interactuado. 7. Me muevo e interactúo con F. Vale. Junto a la puerta, una placa indica que este edificio es el parque de bomberos de la ciudad. Está en franca decadencia y no crees que haya nadie a estas horas de la noche. Bueno, si está en franca decadencia, a lo mejor nunca. Supera una prueba de inteligencia para observar mejor a tu alrededor a pesar de la poca luz. Es que también, a ver, nos hemos venido a un pueblo extraño, a altas, bueno, no sé a qué horas de la noche, pero tiene pinta de que no hay mucha visibilidad, a lo mejor no es el mejor momento del día. Y estamos recorriéndolo, a lo mejor no en el mejor momento. Vale, pues... vamos a hacer la prueba de inteligencia, son 3. No hay enemigos, así que vamos a jugar nada con esto. Es una prueba simplemente de un éxito, lo que necesito. Y no me hace falta. Vale, F1. Encuentras una cartera tirada, genial, que apesta alcohol casero, a pesar de la prohibición. Su dueño es Zadok Allen, de 92 años. En su interior hay algo de dinero. Incrementa los fondos de tu cartera $10. A ver, yo hubiese preferido guardar el dinero por si hubiese quedárselo al hombre. Ya está, no hay más interacción. Ronda 8, nos movemos e interactuamos. Eso es... bueno, nos movemos hasta aquí, ¿vale? Que hemos dicho que estaba ahí a tomar por culo. H, la calle continúa más adelante, tras... o sea, más adentro de la oscuridad. Libera Crane Street, mapa acá. Crane Street. A ver, hemos jugado 2 mapas. Pero han sido mapas muy rápidos. Yo creo que vamos a adentrarnos. Uf, es que no sé si adentrarme, porque la última vez que jugamos hicimos esto. Era un mapa que te llevaba a otro mapa, que te llevaba a otro mapa, que te llevaba a otro mapa. Salió como salió. Y además fue el final de historia. No sabría yo qué deciros, ¿eh? Antes de irnos a ningún lado, de tal manera, vamos a usar esto. O sea, esto ha sido ronda 8, ronda 9. Usamos una pista. Tenemos 3 dados y 2 más. Perdón, tenemos 2 dados porque tenemos un menos 1. Y 2 más, pues sería esto. Y vamos a intentar curarnos de algo.
Primera acción. Vale, aquí tenemos... ¿Cómo hacemos esto? Queremos que sean escaleras. Vale, pues por ejemplo... Vamos a usar esto para sumarle al 3 un numerito. Ya tenemos ahí una escalera. De modo que quitamos el daño este. O sea, yo decido qué tipo de daño quito, pues quito el de ahí. Entre otras cosas porque, claro, la siguiente tirada va a ser mejor. Vale. Ahora volvemos a repetir y tiramos 3 dados. Y 2 más. Tenemos, mira, justo ahí una escalera y este que no me vale para nada, así que me olvido de ello, pero tenemos un éxito que vamos a, por ejemplo, quitarle este y vamos a la ronda 10, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay que jugar de esa manera, chicos. Son 3 dados más 2 más 5. Vale, aquí tenemos un bonito conjunto de nada, pero puedo... Bueno, en la siguiente ronda luego en realidad podría volver a marcar esto, ¿eh? Pero vamos, que me da igual. Coger ese, que coger este de aquí abajo y modificar este número al que me dé la gana, que puede ser un 5. Y ahí tenemos escalera, y al tener escalera me curo ya de esto. De todas maneras, si terminásemos este mapa sin habernos curado, al pasar al siguiente mapa, aunque sea dentro de la misma calle o lo que sea, como hemos cambiado de mapa, podemos hacer una tiradita para ver si nos curamos de un daño de mente y de otro de cuerpo. Dos tiradas, uno para cada cosa. Yo, como hemos ido muy rápido, vamos a adentrarnos en el siguiente mapa, que voy a considerar que es como una especie de continuación de este, ¿vale? Es que no lo sé, tío. Que hay un problema, ¿vale? Y os cuento. No, creo que lo vamos a dejar para mañana, pero sigue habiendo un problema. Digo, creo que jugaremos como 5 o 6 episodios seguramente de Aventura Z, si no palmamos antes. Antes de terminarlo. Así que eso serán... Si vamos por el segundo, ¿no? Nos quedan 3 episodios más, mañana uno más. La semana que viene es posible que terminemos Aventura Z. Lo que os digo, está al llegar un juego. En junio, julio llega otro que tiene aventura que yo creía que iba a llegar en septiembre. Sí, vamos a dejarlo aquí. Por un lado lo lanzaría, pero yo lo dejaría ahí. Vamos a dejarlo. Y así mañana continuamos, ¿vale? Más o menos, yo creo que a la misma hora. Ahora, ¿qué mapa iremos? Pues yo continuaría en el siguiente, que sería mapa acá. A ver, otro acá. Este es de guardado, lo voy a apuntar. Bueno, le voy a meter esto en un rayazo. Este es el mapa J y así sé que está medio terminado. Y mañana ya sabéis que vamos al siguiente mapa. Bueno, esto se resetea entero porque es por mapa. Tenemos bastante dinero. O sea, en principio estamos bien. Yo creo que ya estamos en las condiciones perfectas para ir avanzando sin mucho miedo por el mapa. Lo único que mejoraría la partida sería tener un arma más potente. Que, por ejemplo, en este caso pues solo hacemos una herida. Por los éxitos, y además los éxitos solo son dobles y triples, no es cualquier cosa que salga, o sea, dobles, triples y escaleras. Me encantaría encontrar un arma que sea dobles, triples y escaleras, y además un arma que haga dobles heridas, no una herida sola como hace esa. Esta de aquí abajo, no la, o sea, si encontramos un mercado, que no sé si lo encontraremos, me imagino que sí,
Lo que pasa es que este juego no. O sea, en esta copia, en esta edición de. Bueno, esta edición, esta entrega de Aventura Z, en la 1, no hay tanta tienda como. Bueno, ni de coña. Hay tanta tienda como en Aventura Z2. Y si la encontramos, pues seguramente si llego a tener otro tipo de arma, mejor vendería la pistola, salvo que sea un arma cuerpo a cuerpo, porque la pistola al final te permite atacar a distancia. Y lo que sí que me quedaría es la cruz avanzada, porque nos permite curarnos de heridas. Repito que no sé por qué la cruz nos permite curarnos de heridas. Pero, o sea, mentales vale, pero heridas de cuerpo no tengo ni idea, porque es una cruz. De este rollo egipcia. Pero bueno, me da igual, yo digo, no le busco explicación, me permite curarme, me imagino que eso, no sé, no me imagino nada, simplemente me permite curarme, que es lo que yo quiero, y ya está. Y bueno, veremos el próximo día cómo continúa esto. De momento, estoy metido en la exploración. O sea, en el primero vivía mucho la historia, en la primera aventura viví la historia. Aquí estoy menos centrado en lo que es la historia del personaje y estoy más centrado en lo que es la exploración. No sé si, bueno, yo creo que se ha notado de momento. Y nada, Eastmoor, ya os digo, no me huele muy bien. Es el típico pueblo que me parece que recordar que todos los habitantes o casi todos eran malos. Y no sé cómo va a terminar esto. Pero bueno. Y justo estamos en Ismo, ¿eh? O sea, ahora sí se llama Ismo. Anteriormente, pues, yo creía que estábamos en Ismo, pero se ve que no era Ismo. O sea, si estábamos en Ismo, estábamos en los alrededores. La verdad es que, no sé, yo me había situado en Ismo, pero no, se ve que no estábamos todavía ahí. Ahora sí. Este es el pueblo. De hecho, te ha dicho que huele como a salitre y todo lo demás, o sea, todo lo demás al principio. Y es que me parece que es un pueblo portuario pesquero, ¿vale? A ver, ¿en la siguiente se ve algo de ilustración de ese tipo? Creo que no. Pero no sé si seguiremos creciendo en la exploración del mapa. Es posible que este mapa, no sé por qué, me da la sensación de que puede ser como el de las cuevas, que sea un poco enrevesado porque un mapa te lleve a otro y a otro y a otro. A ver, en un videojuego realmente este tipo de mapas que te llevan uno a otro y a otro y a otro sí enrevesa, pero en este, o sea, sí, en este juego de mesa tal cual está creado no es problema, porque yo este mapa ya lo he visitado, me ha desbloqueado lo que quería y cuando te, o sea, ahora que lo hemos terminado, pues yo ya no tengo por qué volver a pasar por este mapa para entrar en cualquier otra cosa. En un videojuego, pues a lo mejor sí tendría que recorrer este mapa para atrás, para montarme en el tren e irme a cualquier otro lado, ¿no? Pero obviamente esto está simplificado. Lo cual se agradece, así no hay que pasarse ahí media vida. Bueno, pues me quedo con la curiosidad de la placa esa que hemos visto en la leche esta. No sé si será coña, si significará algo. Pero lo tengo apuntado ahí por si encontramos a qué se refiere. Y supongo que a lo mejor, contra más dentro del pueblo estemos, nos dará más información. O en el siguiente mapa habrá alguna estatua que también nos aporte información. Eso también estaría chulo. O sea, si este mapa nos lleva a otro y ese otro, a otro, a otro, a otro, pues que en los diferentes mapas haya estatuas y al juntar todo lo que dicen las estatuas salga algún tipo de información. No sé si será así. Ya veremos, ¿vale? Lo dicho, que nos vemos mañana en principio sobre la misma hora de hoy. Y espero que os haya gustado. Si lo estáis viendo en YouTube, pues ya sabéis, os animo a pasaros por Twitch, que siempre la interacción es más divertida. Y cosas que han vivido, o sea, que hemos vivido aquí, pues podrían no haber pasado porque vosotros al final decidís, en los momentos de elección suelo dejaros elegir. Y yo elijo una cosa, pero vosotros a lo mejor os llama más la atención otra. O simplemente queréis trolear y veis que un camino es claramente una troleada y queréis que lo pise. Bueno, pues espero que os haya gustado y, una vez más, buen camino. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate